El puente más largo del mundo está en China. Es el gran puente de Danyang-Kunshan, en la línea de alta velocidad Pekín-Shanghái, dos grandes ciudades. Mide 164 kilómetros de longitud. Fue inaugurada en el año 2011. Cruza el viaducto de Lanfang-Qinshen de 114 kilómetros de largo, el segundo puente más largo del mundo. Para completar, el gran puente a una altitud de 30 metros y medio sobre el suelo, se necesitaron 10.000 trabajadores y las sombras se prolongaron durante 4 años. Un segmento de 9 kilómetros del puente atraviesa el lago Yangcheng. Se ha reforzado para resistir catástrofes naturales, como terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter y el impacto de buques de guerra. Se encuentra en el delta del río Yangtze, donde se caracteriza la geografía por arrozales, tierras bajas, ríos y lago. El puente corre paralelo, unos 15 kilómetros más o menos al sur del río Yangtze. La infraestructura cuenta con 22 túneles, que en total suponen más de 16 kilómetros de vía. En su construcción se usaron 450.000 toneladas de acero y 2 millones y medio de metros cúbicos de cemento. La línea consta de 24 estaciones, de las cuales una, la de Jingwan, solo se utiliza para facilitar adelantamientos. 7 de los 10 puentes más largos del mundo también se encuentran en China. El gran puente de Tianjin, con 113 kilómetros, y el viaducto de Weinanwei, con 79 kilómetros. Hoy es una atracción turística.